la 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 la. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Nunchía. A esta vereda el pretexto, ¿cierto? Qué bueno, me alegra. Hoy me siento muy contento de estar aquí de visita en esta región del pretexto, donde se está llevando a cabo el gran festival del burro. Eso está pero buenísimo, como pueden ver, la gente está pero emparrandada. ¿Sí, familia? ¿Cómo está? Bienvenido al programa Sabaneando con Don Pija. Hola, Don Pija, ¿cómo me le va? Claro que sí, estamos acá en la vereda del pretexto del municipio de Nunchía, llevando a cabo la 14ª versión del Festival del Burro. Ya pues nos cayó un poquito el agua, pero bueno, chévere porque nos refrescamos. Estuvimos en la primera cabalgata que se llevó en la versión 14 de este festival que se desarrolla en esta región, que por supuesto tiene gran afluencia, muchos participantes, muchos deportistas, muchos caballistas, muchos personas que han salido en su burro. Este año le hemos dado ese realce porque pues hacía años así hacía el festival en honor a este animal, pero pues no se tenía un animal dentro del festival. Qué bueno. ¿Me recuerda su nombre, familia? Gilberto Navarro. Bueno, don Gilberto Navarro, cuéntenos, ¿hace cuánto se está celebrando este festival? Yo veo y he escuchado por medios locales, regionales, que está ya cogiendo fuerza, está cogiendo popularidad el Festival del Burro. Eso es una tradición de por allá de nuestros antiguos que nos dejó lo que es el burro, ¿no? Algo bonito. Claro que sí, el festival arranca más o menos en el año 2000. Debería 2000-2001, debería este año celebrarse el 17 festival, pero por problemas de recursos, por problemas de gestión y por problemas de organización se dejaron de realizar 3 festivales. Por eso este año 2018 estamos llevando a cabo la 14 versión. Entonces digamos que ha sido un tema de mantener el fortalecimiento de este festival. Don Pija, claro, tiene mucha fuerza. Por supuesto es un festival que tiene un gran realce, una gran acogida de participantes, y pues desde luego llegan muchas personas a disfrutar del festival, no solo de los participantes, sino también del amanecer llenero que tenemos o que se celebra, de todas las actividades que se hacen en el marco de la 14ª versión del Festival del Burro. Bueno, familia, también esto, cuéntenos y cuéntele a los televidentes, ¿qué lo motivó para usted esto, crear este Festival del Burro? Bueno, pues realmente el festival nace con unas personas que residen en esta vereda, gracias al señor Guzmán Navarro, que hoy actualmente es el presidente de la corporación. A mi padre, por supuesto, Gilberto Navarro, que en paz descanse, un hombre que trabajó mucho por defender la cultura llanera, por fortalecer nuestros ancestros, y otras personas que viven acá en el sector, don Gonzalo Reaño, la señora Carmen, sus hijos, Freddy, Andrés, a Pachito Rizaldo, que también hace parte de la corporación. Bueno, somos 15 corporados que han decidido trabajar por fortalecer la cultura, al señor Víctor Martínez, que también trabaja mucho por fortalecer la cultura, don Maximiliano, se me escapan acá algunos nombres, pero bueno, somos 14 corporados que siempre han estado trabajando en aras de fortalecer la cultura. Realmente es un festival que se hace, Don Pija, solo con el único fin de fortalecer nuestra cultura y de fortalecer nuestros ancestros, nuestra identidad llanera. Qué bonito, me alegra porque es rescatando tradiciones y costumbres llaneras, ¿no? Vi por ahí algunos burros que venían en las cabalgatas y con los caballos,
con maletera pegada y venía con los con cachos de pitar, de tomar agua, con su soga de 25 brazadas. Buenísimo, ¿cierto? Sí, claro. Quiero hacer un énfasis en la pregunta que me hizo anteriormente, y es que pues yo estaba muy pequeño cuando nació el festival. Sin embargo, colaborábamos y ayudábamos en todo el tema logístico, porque pues la envergadura de este festival es bastante grande. Asumo la presidencia de la corporación el año pasado y retomamos la realización del festival, porque pues los 3 años anteriores no se realizaba. Y pues es un reto grande organizar un festival, pues no es complejo, y más de esta magnitud, y menos cuando no hay recursos, porque pues todo es dinero, todo tiene un costo. Desplazar logística desde Yopal hasta, o del centro poblado de Nunchía hasta acá, pues es bastante complejo. Qué bueno, familia. Rescatando tradiciones y costumbres llaneras con Don Pija, sabaneando con maletera al hombro, regenteando pajonales, cruzando caños esteros. Nos venimos para acá para el pretexto, porque esto está buenísimo. Hoy va a haber un parrando llanero con artistas invitados. Se celebra todos los años, ¿no? Todos los años a partir de este mes que estamos, ¿no? Claro, se celebra el primer fin de semana de octubre. Este año nos tocó 6 y 7, hacemos parrando llanero. Este año vamos a tener artistas como Carlos Cachay, vamos a tener a Yuraima Vázquez, vamos a tener a Drummond Monroy, vamos a tener a Rafael Camargo, Antonio Zúa, a El Criollito de las Tierras del Café, Carlos Sarmiento. Vamos a tener, bueno, hay una nómina bastante grande, entonces la idea es que parrandiemos, disfrutemos. Es el festival que realza la cultura llanera, que rescata nuestra identidad, pero también son las fiestas patronales de este centro poblado, de este corregimiento, de esta vereda, donde se congregan muchos nunchianos, muchos casanareños y por supuesto visitantes de otros sectores. Estuvimos en Suran, muchísimas gracias a Suran por permitirnos y por Don Pija estar hoy acá haciendo la transmisión desde la caseta de la corporación, donde se va a llevar a cabo la 14ª versión del festival. Estuvimos llevando a cabo el mensaje, y pues hoy en día el Festival del Burro es reconocido no solo en Nunchía, sino en Casanare, en Colombia y en otras partes del mundo, que nos ven a través de internet o que los ven más por el canal que sintonizan en Suran. Qué bueno. A todos los televidentes, los que están mirando en este momento estos programas de Saboneando con Don Pija por su canal Suran, si no tienen el canal Suran en su cable operador, con mucho gusto puede solicitarlo allá en su cable operador, ¿no? Solicítelo, que eso es gratuito, gratuitamente. Oiga, este canal es gratuito y lo pueden bajar en cualquier parte del país y del mundo, ¿cómo le parece? Así es, Don Pija, y lo bueno es que si quieren conocer del llano, que si quieren conocer de Casanare, que si quieren conocer de las tradiciones que se realizaban acá en el llano, que se siguen realizando, sintonice el canal Suran y por supuesto están atentos a lo que se emite en este programa. Ahora sí se va a ver todo lo que está pasando en el llano, ¿no? Con la cultura llanera, con los parrandos, con los eventos. Mejor dicho, esto es el canal Suran, que nos ven en diferentes partes del país, internacionalmente, por las redes sociales. También la gente que nos siguen por las redes sociales, en Suran Noticias, ahí nos pueden ver por Facebook Live, pero buenísimo, donde se conecta muchísima gente que nos ven en diferentes partes. Bueno, familia, ya culminando esta entrevista con usted, cuéntenos un poco a todos los televidentes, haciéndole la invitación para que vengan el otro año y participen en este festival tan bonito. Claro que sí, quiero dar las gracias a todas las personas que se han vinculado y que nos han querido apoyar y patrocinar, como es la alcaldía del municipio de Nunchía, al señor alcalde Freddy Higuera, al gobernador de Casanare, Alirio Barrera, al señor Joaquín Alarcón, al señor Edgar Correa, al señor, a todas las personas que nos han colaborado y que por supuesto sin la colaboración de ustedes no es posible. Quiero pues decirles que se vinculen y que lo sigan haciendo. Me excusan las personas que falté por nombrar, que son bastantes, pero pues el programa nos quita el tiempo. Y nada, invitarlos a que sigan nuestra red en Facebook, así como Don Pija también tiene fanpage, acá la Corporación del Burro también tiene.
Estamos como Festival Llanero El Burro de Oro. Allí estamos actualizando información, estamos colocando tradiciones llaneras, estamos colocando las costumbres que se realizan acá en la vereda El Pretexto. Y desde luego quiero expresar mis más sinceros agradecimientos y por supuesto la bienvenida a todos los pretextanos que nos van a acompañar este año y que en los próximos festivales nos van a acompañar. La invitación es a que las personas que se lo van a perder este año, que va a estar buenísimo, que se peguen la rodadita hasta El Pretexto, que se saquen un pretexto y se vengan el próximo año a disfrutar del Festival del Burro. No, y que cualquier momento diga uno, no, tengo un pretexto, me voy para el otro allá, para el pretexto, ¿no? Tiene un pretexto, pues saque un pretexto y pégese la ruedita para aquí, la vereda El Pretexto. Está haciendo un clima buenísimo, está cayendo agüita, Dios nos bendice con el agua para bendecir estos campos, estas tierras donde se produce el arrocito, donde se produce el maíz, que gracias a nuestros productores y campesinos que hoy estuvieron acompañándonos en la primera cabalgata, nada, decirles que muchas gracias y por supuesto acá Don Pija va a estar mostrando, va a estar ilustrando todo cómo se va a vivir la 14ª versión del Festival de Burro. Oiga familia, yo aquí me vine con maletera al hombro, con pollero por si al caso, vine a ver si consigo novia. Claro, acá consígase una pretextana, hay muchas por ahí, están prestas, o consígase una burrita. Pero qué tal de pronto diga, no, yo tengo el pretexto de poder, no voy a bailar con usted. Claro que sí, recordarles que este año el tema al que se les va a cantar es al burro y a las costumbres llaneras. Lo quisimos hacer así para precisamente no olvidar, o más bien también recordar lo que ha sido nuestro llano, nuestra esencia. Lo digo así porque así me siento, soy hijo de este sector, de esta vereda, me nací y me crié acá en este sector, entonces lo llevo en las venas, lo siento así y hoy me siento muy contento de ser el presidente de esta corporación, de representar esta corporación ante la sociedad, ante todo el gremio de folcloristas, ante todo el gremio de la cultura llanera. Entonces por acá bienvenidos, si no tiene dónde quedarse me avisa, acá todos los pretextanos son muy hospitalarios, les podemos conseguir un par de horcones, un par de palitos para que guinden su chinchorro. Así es, bueno, qué bueno, saboneando con Don Pija por los llanos orientales y le vamos a presentar unas imágenes que estuvimos allá en la cabalgata, donde aquí mi familia estuvo allá recorriendo ese lado y hay más imágenes, lo dejamos con las imágenes para que las disfrute. Y se llegó un pija, Don Pija arribó por acá a la vereda El Pretexto. Estamos en la primera cabalgata en la 14ª versión del Festival del Burro. Estamos acá acompañados de nuestra gente, de la gente que se ha criado, que vive por este sector. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Acá atrás tenemos a don Joaquín Alarcón, gran persona que trabaja día a día por mantener nuestro sector. Estamos acá con el tesorero de la Corporación Cultural El Burro de Oro, John Jairo Niño, coordinador de esta actividad. Muy buenos días para todos. Darles mis sinceros agradecimientos por acudir al llamado de la cabalgata en la 14ª versión del Festival del Burro. Vamos a hacer una cabalgata desde el corral comunitario hasta la caseta de la corporación. Una vez lleguemos allí, vamos a hacer nuestras carreras de burro, vamos a escoger el burro mejor aperado a lo criollo y tenemos nuevas ideas, probablemente vamos a tener unas carreras de caballo. Como dice acá el presidente de la corporación, un agradecimiento especial a todas las personas que con el gran esfuerzo y sacaron tiempo de sus ocupaciones para venirnos a acompañar. A Surán, muchas gracias por este cubrimiento, por este rescate de la cultura llanera. Y la meta de esta cabalgata es año a año irla fortaleciendo y que sea el baluarte de esta región del Casanare.
Muchísimas gracias, señor tesorero. Efectivamente, como usted lo afirma, muchísimas gracias al señor Pedro Antonio Socha, porque es una de las personas que impulsa y que rescata nuestra cultura llanera. Desde luego, por mantener el canal de los casanareños, a Suran, a Don Pija, por estar acá, por desplazarse allí desde el municipio de Pore y estar acá acompañándonos en la vereda del Pretesto. La 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 la